Durante 2 o 3 semanas los casos de gripe irán en aumento. Luego vendrán otras 3 semanas de incidencia alta y después remitirá la epidemia. La gripe viene con el invierno, aunque este año ha llegado antes que el curso pasado. Este año se ha adelantado. El año pasado fue sobre finales de febrero, principios de marzo, y este año lo único que ha hecho es adelantarse las últimas semanas del año y primeras semanas del año. La gripe llega del norte, ha entrado primero en Guipúzcoa y después en Araba y en Vizcaya, aunque aquí y allá es la misma, gripe de tipo A y que como siempre cursa con mucha fiebre, 38 o más. Empezamos con fiebre alta, malestar, tos, moqueo, dolor de garganta y sobre todo dolores musculares. Se extiende como la pólvora entre la población más menuda. Los peques se contagian unos a otros y después pasan el virus a los mayores de casa. En la primera semana del año y por cada 100.000 habitantes se han registrado 809 casos de gripe en bebés y en niños y niñas hasta los 4 años. 344 casos en la población entre 5 y 14 años. En los adultos se han dado 255 casos por 100.000 habitantes. La gripe puede complicar las enfermedades de los crónicos. Hay 33 hospitalizados, 19 de ellos en cuidados intensivos. Todos población de riesgo, la mayoría sin vacunar. Los Aquidecha siempre recomienda a los pacientes de riesgo vacunarse. Yo estoy casi seguro que si los pacientes se hubieran vacunado, hubieran evitado el ingreso hospitalario. Ante cualquier síntoma se recomienda consultar con el médico de familia para hacer frente a una gripe que está en fase ascendente.